Bueno, pues ya vamos aquí al punto de pesca. Vamos a pescar hasta allá adentro, como al número 100. Vamos a caminar, yo creo que va a ser como más de una milla de lejos. Vamos a ahí le seguimos grabando ahorita que lleguemos. Buenos días, amigos. Pues aquí nos encontramos ya en el lago La Seo. Nos juntamos cuatro personas a venir a buscar los híbridos. Y aquí vamos a grabarles un video de lo que es la pesca de los híbridos. Son unos peces que no son tan grandes, son unas 26, 28 pulgadas. Estos son diferentes a los stripes. Estos son más chicos, más un poquito más anchos, pero no crecen tan grandes. El stripe es más largo, ese sí tiene que tener más pulgadas. Vamos a estar tirándolo en esta parte. Vamos a tratar de agarrarlos con esta caña. Miren, aquí traigo una cañita de 6.9. Es una Luis. Un carretito es como del 3000. Y es para línea de... vamos a ver aquí. Es para línea de 6 a 14 libras y tira un lure de un octavo a media onza. Es acción media. Vamos a usar línea de 8 libras fluorocarbono con un plástico, miren, plástico blanco con brilloso y una cabecita de plomo. Este anzuelo es de media onza. Ya viene un poco despintado porque estos anzuelos me han servido bastante, los he usado y no los he tirado porque pues me han dado muy buena suerte con esto, con lo que vamos a estar tirando. Bueno, espero que les guste este video que les voy a hacer el día de hoy, ya que casi no pesco yo los híbridos. Este año es que me estoy dedicando un poquito más a hacerlo, pero los otros años casi no venía a buscarlos, que me queda un poco retirado de mi casa. Y pues este año sí me he dedicado más a venirlos a buscar, aunque sea lejos. Bueno, vamos a hacer el primer lance. Señores, viene un stripe grande. Ahí está, señores, miren, les voy a mostrar el pescadito que saqué. Miren, no, me dio tremenda pelea. Qué peleadota dio, miren, un híbrido de los grandotes. Miren, ahí está la trompita que tiene, miren. Tremendo híbrido. ¡Wow!
vamos a guardarlo, este sí nos vamos a llevar para comer. Estos son bien sabrosos, bien grandotes, mira. Vamos a guardarlo. No, hombre, qué peleador tan bonito. Otro stripe, señores. Segundo de la mañana, señores. Si quiere, a ver, echa la net para no fallarlo. Ahí está. Está, señores. El segundo de la mañana. ¿Entonces te vas a venir para acá o qué? Este es el plástico que estoy usando, mire. Ahí se los muestro para que vean que yo siempre les muestro todo lo que uso. Vamos a echarlo aquí al hilo. Mira, no manches, mira, esto está más grande que los de Clinton Lake. La cosa está de que hay que ver cuánto lo transfiere. Sí. No, hombre. No está pedo. Ahí está el número 3, señores. Otro este híbrido. Thank you.
Qué bonito pelea, señores. No, yo no le voy a apretar porque también trae este. Él dice que esta línea salió bien fallosa, que se rompe bien fácil. Grande. Está grandote. Ahí está. Este está más grande tú. Más grande que... Mira, mira, no hombre. Mira, ala, mecha, más grande. Ya la agarre. Híjole, este está más grande. No, este me peleó más todavía. Señores, mire, este es el número 3. Ya voy sacando 3, mire. Está tremendo. Tremendo este animalote, mira. Chulada de híbrido. Miren nada más la trompa que tiene, mire. Se carga. 3 llevo con este. Al primero está grande, pero el segundo está un poquito más. Y miren, el tercero está demasiado grande. Vamos a ponerlo ahí a donde nos vamos guardando. No, que lo voy a dejar pasar. Mira, el más grande que todos, mira. En el número 4. Sí, ya brinco ahí. Aquí lo voy a brillar, en esta parte. Señores, viene el número 4. Vamos a pelearlo tantito porque miren, estos pelean muy duro. No vaya a reventar la línea. Tenemos línea delgada. Vamos a pelear la captura número 4. Ha sido un día muy bueno para esta pesca de híbridos. Ahorita les vamos a mostrar esta otra captura ahí, dedicada para todos los que ven aquí los videos de pesca con el jarocho. Vamos a sacarlo para ver cómo está de grande. Miren nada más, esto es lo bonito de la pesca, miren cómo suena el carrete. Está grandecito.
Espérate. Espérate. Ahí está. Esta es la captura número 4. Ya llevamos 9. Andamos 3 compañeros. Yo llevo 4. El amigo Rubén lleva 3. El amigo Tony lleva 2. Ahí está, mire. Muy buena medida. A este le compartimos esta buena pesca del día de hoy. Aquí lo agarré en la orilla y ahí iba a levantar este mi. Mira, está grande, ¿viste? Mira, está animalote. Tiene otro animalote, señores, un monstruo. Hay que disfrutar la pelea, ¿eh? Hay que disfrutar la captura. Pero sí está grande. Mira. Sí. No más. Pues cuántos quería. Ya te ven. Ahorita, espérate. Ahí está, señores, otra buena captura. Muy buena pelea. No aprieto tanto el riel porque nos puede reventar la línea, como jalan duro cuando, a la hora de que muerden. Por ahí le tenemos que aflojar un poquito. Bueno, pues aquí damos por terminada la pesca de hoy, mire. Vamos a lavarlos un poquito para echarlos a la hielera. Estos fueron los que salieron el día de hoy.
Salieron puros grandes, mire. Sacamos el límite. Puro de buen tamaño, mire. Ahí está. ¿Aquí los vais echando? Sí, ya están limpios. Es que lo que tiene que tú sabes mucho. Mira. Ahí está la pesca, señores. La pesca de hoy. Échate otro más. Está la pesca de hoy, señores. Esto fue todo por hoy. Ahí este, si les gusta el video, ahí regálenme un like. Mira. Mira nomás. Yo como no pude con tantos, nomás con dos. Ahí está. Para adentro, ¿no? Hay que echarlo para adelante, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, que traes carrito, garrocho. Ajá. No, ya no van a caber. Mira, mira, mira. Sí, creo que traigo una bolsa. Ahí van de dos, ya echamos otros tres en otra bolsa. Hola. Ya. ¿Ya? ¿Ya bien? Sí. No quiere llevar unos dos. ¿Me la regala, sí? ¿Sí? ¿Se le verá cómo me la regala? No, no, se lo vamos a regalar. Echa dos gramos. No, tres gramos. Ahí está. Dale, échale, échale dos a la cama. Ahí te los amarramos. Bueno, amigos, pues me despido de ustedes. Ya aquí terminamos por así la pesca de hoy. Pues ahí salió el límite. Llevamos el límite de estos sí vamos a llevar para comer porque mire, están bien buenos. Bueno, espero que les guste este video. Y no olviden suscribirse aquí al canal. Los que no estén suscritos, ahí los invito a seguirme aquí en la página de Facebook, en el canal de YouTube. En el Facebook y en el YouTube me pueden encontrar como Pesca con el Jarocho. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga y ahí nos vemos en el próximo video.